Bien, donde quiera que el Espíritu interviene, suscita no solo la fe, amor, esperanza, sino hombres creyentes y amantes. Y estos hombres hacen también historia con su experiencia del don divino, sus gestos de respuesta, su reflexión. Nos han quedado en herencia los signos de los pasos de Dios por la historia de los hombres y de la vida divina, que en estos nace a raíz del encuentro, la Biblia, la Iglesia y su historia, la vida y experiencia de santos, la reflexión creyente. Fray Damián Muratori nos habla de las vocaciones, santidad en el municipio de San Rafael, donde la semilla del padre Odorico de Andrea sigue dando frutos en un mundo secular relativista que se hace sordo ante el llamado de Dios. Bueno, nos encontramos aquí desde la Catedral Nuestra Señora del Rosario con Fray Damián Muratori desde Italia. Fray, ¿tenemos crisis en las vocaciones? ¿Hay crisis? ¿Cómo se da su percepción desde su vida de consagrado? Bueno, yo creo que la crisis se debe sobre todo al hecho de que la familia no está viviendo la fe como se debería. Y si la familia no propone valores como eso de la vocación, es difícil que los jóvenes despierten la vocación y la sigan. Es cierto que la vocación es un don de Dios, pero también Jesús en la parábola de la buena semilla nos dice que para que la semilla nazca, crezca y dé fruto, tiene que caer en buena tierra. En este caso, la familia es la buena tierra donde Jesús escoge a sus futuros discípulos. Por eso yo digo que más que crisis de vocaciones, es que crisis de la familia, de la sociedad que no orienta a los jóvenes hacia este servicio total del Señor. Las parroquias, la familia que se interesan a la vida cristiana experimentan que más bien hay un florecimiento de vocaciones. Por ejemplo, en Italia hay muchas regiones que tienen muchas vocaciones, Polonia. ¿Por qué? Porque detrás de esta realidad existen parroquias que cultivan las vocaciones, cultivan la promoción vocacional y sobre todo la pastoral juvenil. Fray, el Papa Francisco nos ha llamado a salir de la iglesia, a abandonar nuestra comodidad, a oler a oveja. Algunos dicen que para ser diocesano es más fácil, pues la vida mística y consagrada y contemplación exige esto. ¿Qué puede ser la diferencia entre la vida religiosa y la vida diocesana en un sacerdote? El sacerdote diocesano normalmente vive en su familia de origen. Raramente hay sacerdotes que viven en comunidad. La característica del sacerdote religioso que él está vinculado con los tres votos evangélicos y con la vida en fraternidad, bajo la obediencia de un superior. Y en cuanto se refiere al trabajo pastoral, está también sujeto al obispo como todos los demás sacerdotes. Entonces, la vida religiosa es una vocación específica, como también la del sacerdocio. En la misma persona se pueden dar las dos vocaciones, a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. De manera que el religioso sacerdote debe estar en plena comunión con su superior, vivir en fraternidad y a la vez estar en comunión con el obispo con el cual está trabajando. Esas palabras de San Francisco de Asís hace más de 1000 años, que dice, bueno, predica en todo momento y si es necesario utiliza las palabras, con el testimonio vivo, con el ejemplo. Hablamos del padre Odorico de Andrea, donde un hombre se decide a vivir en santidad y una comunidad lo ama. Hasta hemos sacado estadística que las iglesias protestantes no crecen mucho cuando un hombre decide seguir al Señor. ¿Qué es el llamado a esa prédica sin muchas palabras, sin mucho, desde la contemplación y la acción, Fray? San Francisco exactamente hace 8 siglos decía que la primera evangelización era vivir el Evangelio.
Por eso, cuando envió al mundo los primeros misioneros, le dijo que simplemente fueran a vivir el Evangelio en medio de los musulmanes y de los demás gentiles. Y San Francisco es el primer santo en la Iglesia que, escribiendo una regla, dedica un capítulo a las misiones. Se trata de hace 8 siglos. Podríamos decir que San Francisco ha precedido el Concilio Vaticano II, que después motivará a toda la orden religiosa a reformular su legislación. Y en casi todas las órdenes religiosas se dice que la primera evangelización es vivir el Evangelio en sencillez, humildad y en fraternidad. Si hablamos del Padre Odorico, podríamos decir que Padre Odorico absorbió perfectamente este mensaje de San Francisco y, como religioso, vino a Nicaragua no tanto con la pretensión de hacer grandes sermones, grandes organizaciones, porque él había recibido una formación religiosa tradicional, y viniendo a Nicaragua implantó lo que él había aprendido, pero sobre todo lo que él vivía dentro. No se preocupó tanto del sermón, sino que su apostolado era continuamente en la calle. De hecho, en la madrugada se levantaba, celebraba la Eucaristía, y después salía a las comunidades o a los barrios de la parroquia, viendo no solamente lo que necesitaban desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista material. El Padre Odorico es una persona que está muy cerca de la gente, y está cerca como sacerdote, como amigo, como padre y también como bienhechor. Esto impactó tanto a la gente de ver a un sacerdote que, más que hablar, actuaba y mostraba con su modo de hablar. Era una persona muy humilde. Nunca hemos encontrado a una persona que dijera que el Padre Odorico lo regañó con palabras groseras, que le rechazó un sacramento. Era una persona disponible 24 horas. Y a veces, cuando le noticiaban que había un enfermo en la montaña, él inmediatamente agarraba el carro y se iba a atenderlo sin ver la hora o el problema. Y creo que esto ha dejado una huella imborrable en medio de la gente de San Rafael, porque fue, podríamos decir, el buen pastor que olía a oveja. A él como que le daba alergia estar dentro de la casa, y difícilmente uno le encontraba en la casa cural. Y yo tantas veces, siendo superior, lo visitaba. A veces me tocaba ir a la montaña si quería hablar con él, porque ahí estaba él. Fray, sabemos que la Iglesia ha descansado en los monasterios. Cuando ha habido crisis en la jerarquía, crisis en cualquier, ha descansado. Estamos llamados a la santidad todo, es un mandato, laicos, consagrados, obispos, sacerdotes. ¿Cómo hacer ese llamado al joven religioso que está en esa vida contemplativa, a seguir esa santidad? ¿Y cómo la Virgen también Santísima nos acompaña en ese camino? Los monasterios, desde su origen, han sido siempre como faro de luz, sea en lo que se refiere a lo espiritual como a lo material. Recordemos los monasterios benedictinos, que han promovido la reforma agraria en Europa, se han interesado de transcribir los antiguos libros y hasta los códices de la Biblia. Si no tuviéramos los monasterios benedictinos, hoy tal vez no tendríamos esa riqueza de la literatura antigua, que ellos se han preocupado de transmitirla en transcribiendo una y otra vez el mismo texto y difundiéndolo en toda Europa y después en todo el mundo, ¿verdad? Entonces se supone que el monje, como decía San Benito Abad, se tenía que dedicar a la oración y al trabajo. Son dos elementos que constituyen como el fundamento de la vida monacal, y que fuera del monasterio se transforma en un ejemplo de dedicación a Dios y dedicación también a las necesidades de la sociedad.
El monje no es una persona aislada, una persona que se aísla del mundo y de los problemas de la sociedad, sino que es una persona totalmente entregada a Dios, pero también con el corazón puesto en el mundo. Por eso a los jóvenes no debe crearle problema de consagrarse a la vida religiosa o a la vida monacal o contemplativa, porque el monje es como un pararrayo. Ellos están dentro del monasterio, dentro del convento, no para santificarse por sí solos, sino para santificarse a bien del mundo entero. Santa Clara ya hace ocho siglos decía: yo estoy dentro del monasterio de clausura para los frailes que están afuera, que están predicando el evangelio, que están atendiendo a la gente. Si entendemos eso, que esta vocación de la contemplación es lo primero de todo hombre, porque todos estamos llamados a estar con el Señor. Y estando con el Señor, testimoniarlo, predicarlo y hacerlo presente con nuestras palabras y con nuestras acciones. Su bendición final, Fray, y como dicen en Italia, que la Madonna guarde tutta la vita. Eso. La Virgen María ha sido la gran contemplativa de Jesús y del misterio de Dios. Nos ayude también hoy a tener un corazón contemplativo, ojos contemplativos, primero para descubrir y ser grato de la maravilla que hace el Señor, y motivado por lo que hace el Señor, también nosotros lanzarnos a construir el reino de Dios.